Cartoon Network es una empresa con muchas series animadas que son muy geniales, y de todas esas, ahora te hablaré de una llamada Hora de Aventura, que básicamente es acerca de un niño llamado Finn y su perro llamado Jake en unas aventuras bastante interesantes en un mundo muy mágico, lleno de otros personajes muy curiosos. En fin, de este universo hablaremos ahora, teniendo la pregunta y título del video en nuestras mentes. Todo esto es porque Finn está en coma. Esa teoría nos dice que el lugar donde está situada la serie es hecha por la imaginación de Finn. Según esta teoría, todo comienza con una historia muy triste. Sus padres rechazan a Finn por su comportamiento tan alocado, y este se consuela con su mejor amigo, Jake, pero todo ser vivo muere. Y sí, Jake se muere en la vida real, y después de eso, Finn, a no tener a nadie más que le dé cariño, se intenta suicidar y no lo consigue y queda en coma. En su coma puede imaginarse un mundo mágico donde él está con su mejor amigo Jake, quien era el que más quería en la vida real. Fue tan desastroso su intento de suicidio que él es incapaz de recordar algo de la vida real. Por esa razón, los papás de Finn no aparecen al principio, y él piensa que fue él encontrado por los padres de Jake o por algún descendiente de él. Luego cuenta la teoría que cada vez este se va recuperando del coma, pero no tan rápido, y por esa razón recuerda solo a un miembro de su familia, su padre, que curiosamente cuando lo ve por primera vez le dice que lo había extrañado mucho. Sé que para Finn es muy temprano para tener un coma, pero imagínalo, seres que en la vida real no existen, como vampiros, reyes de todas clases, princesas de todas clases, entre muchos más. ¿Cómo puede ser esto posible? La imaginación de un niño en un estado casi vegetal, la cual es un coma. Dime lo que opinas en la caja de comentarios. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.